Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Cielos Boreales. Soy Roberto Ferrero y hoy vamos a empezar a procesar con PixInsight. Lo primero de todo, quiero aclarar que esto no es un vídeo tutorial. Yo no soy un pro de PixInsight, soy bastante nuevo en esto, lo he utilizado para procesar algunas imágenes, pero conozco bastante poco de la herramienta. Más bien es un autotutorial, ¿vale? En el que, basándome en este libro de Warren Keller, Inside PixInsight, que lo recomiendo bastante porque es bastante útil, y también a diversas consultas que he realizado a videotutoriales que he encontrado en YouTube, pues pretendo ir aprendiendo un poco el manejo de esta herramienta de procesado. Y el día de mañana, pues si tengo alguna duda o necesito refrescar algún paso, pues poder echar mano de este vídeo. Lo comparto con vosotros. Vale, lo comparto con vosotros con la intención de que, bueno, si os resulta útil, pues que lo tengáis también ahí. Si encontráis algún fallo o queréis colaborar con algún comentario o aportando alguna información de interés, pues podéis hacerlo. Ahí está el canal para que podamos hacer comunidad. Y nada más, o sea, no, como digo, no pretendo dar clases a nadie ni enseñar a nadie porque no soy un pro de esto. Y seguramente, pues si hay algún pro que se pone a mirar el vídeo, pues en algún momento se echará las manos a la cabeza. Pero bueno, es mi canal, lo hago por diversión, lo hago por entretenimiento, lo hago por aprender. Y si no os gusta, pues no tenéis por qué verlo, ¿vale? Y a los demás, si os interesa, pues por supuesto que está abierto a los comentarios que sean positivos y que puedan aportar algo, una crítica constructiva, ¿vale? Entonces, nada más, sin más demora, vamos a empezar con la herramienta, con el primer capítulo, que es el de evaluación de las imágenes, ¿vale? Y hay un apartado. Hay un módulo que se llama Blink que nos permite visualizar las imágenes para saber cómo han ido saliendo. Lo podemos utilizar, de hecho, mientras capturamos las imágenes con la cámara, pues podemos, si tenemos el PixInsight instalado en el ordenador de campo, podemos ir observando, podemos ir consultando el estado de esas imágenes que capturamos. Venga, vamos a ello. Vamos aquí a Process, al Process, y aquí tenemos el módulo Blink. Vale, yo tengo, me he descargado una galería de imágenes que tenía en el NAS almacenada, son imágenes antiguas, hace 3 o 4 años, creo recordar, de M45, de las Pléyades. Son imágenes. La verdad es que son de las que mejor calidad yo creo que conseguí sacar, porque están sacadas con el TS65, que era un tubo bastante bueno que tuve, de una focal corta, y bueno, pues era un astrógrafo bastante, bastante interesante. Lo vendí, ya no lo tengo, pero con él saqué unas fotos bastante chulas, y una de las que más me gustó fue esta de las Pléyades. Vamos a abrir ya la carpeta. Son varias tomas de 2 días diferentes. Y están sacadas con la Canon 1000D cuando no estaba modificada. Vale, ya están las imágenes. Y bueno, pues Blink lo que nos permite es ver de un vistazo, echar un vistazo a las imágenes que hemos capturado. Entonces podemos ir pasando, ¿vale? Esto hay movimiento porque estaba utilizando dithering, entonces se movía un poco la cámara, el telescopio entre toma y toma. Y luego están mezcladas, bueno, estas son del día 3, ¿veis? Pero aquí con la flecha podemos ir pasando las imágenes y podemos ir viéndolas. Entonces si hay alguna, pues que está movida o que tiene algún defecto, pues podemos
podemos ir viéndolas. ¿Veis? Tenemos la posibilidad de poner aquí un tiempo entre toma y toma, darle al play, ¿vale? Y nos va a ir pasando las imágenes. Si os fijáis, ahí en algunas de ellas, como esta por ejemplo, está bastante más clara, y esto yo creo que es por culpa de la humedad. Si no recuerdo mal, esto fue que empezó a bajar la humedad. Están sacadas desde Corral de Almaer, desde Toledo. Es un sitio que pues a veces se te echa encima la humedad. Y sí, esto es niebla. O sea, vamos, niebla, humedad me refiero. Y a pesar de que utilizaba cintas calefactables, pues en algún momento o fallaron o algo pasó que no... Pues que no están todas las tomas bien, ¿vale? Entonces, con esta herramienta, lo interesante, vamos, yo quería enseñaros el Blink, que es el primer módulo que hacen referencia en el libro, pues para que podamos ver qué es lo que hace este módulo. Voy a pararlo. Vale, bueno, pues por defecto las imágenes aparecen autoestiradas, ¿vale? Con la función que trae PixInsight, que hace un estirado automático de las imágenes, y tenemos unos botones aquí abajo. Bueno, este ya lo hemos utilizado, que es el de para abrir ficheros, para abrir las imágenes. Este sería pues cerrar las imágenes que tuviéramos seleccionadas. Cuando las seleccionamos se ponen en naranja, ¿vale? No es esta marca de aquí, sino que es la selección, te indica el color naranja. Entonces, si quisiéramos cerrar esas imágenes, le daríamos aquí. Aquí sería para cerrar todas las imágenes. Aquí para copiar los ficheros a una nueva ubicación, ¿vale? Y este sería para moverlos. En vez de copiarlos, moverlos. Entonces, por ejemplo, si vamos viendo que hay algunas imágenes, pues por ejemplo, a ver, estas de aquí. Estas de aquí están más o menos bien, pero aquí ya se empieza a estropear. Hay otras que están peor, yo creo. Esta de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Si quisiéramos coger esta imagen, pues podríamos venir aquí y moverla a una nueva ubicación. ¿Vale? Podríamos crear una nueva carpeta. Llamaríamos descartes. ¿Ok? Y aquí seleccionamos la carpeta y movemos esa imagen a la carpeta en cuestión. Hay otra función aquí que sería hacer un crop de los ficheros seleccionados por el rectángulo verde. O sea, entiendo que puedo hacer a lo mejor alguna selección. Será una preview. A ver. Entiendo que si hago una preview y hago un crop, y vamos a seleccionar esta carpeta también. Entiendo que me va a haber hecho STF función este. Sí, efectivamente, ¿vale? Esto es que te hace una, si haces una preview y seleccionas una parte de la imagen, pues te guarda solamente esa parte de la imagen, ¿vale? Bueno, pues una función más que tiene. Y algo por aquí, Series Analysis Report, esto no sé qué es. Vale, comentarios acerca de la imagen. La cámara realizada, pues fijaros, esto es del 2013, ¿vale? Son 600 segundos a ISO 800. Estas imágenes. Y voy a hacer un crop y crear vídeo, ¿vale? Pues muy bien. En principio, ya os digo, o sea, la utilidad que yo le veo a esto, que comenta también en el libro, que es más que nada pues por ver las imágenes, si hubiera algún defecto en alguna de ellas, pues por poder descartarlas. ¿Ok?
No os preocupéis, por ejemplo, dice que no nos preocupemos si hay, pues imaginemos que hay algún satélite o alguna traza de algún avión en una de las imágenes. No es necesario descartar esa imagen porque luego cuando hagamos el apilado, pues los algoritmos se van a encargar de neutralizar esas trazas que aparezcan. No es necesario desechar esa imagen. Bien, pues igual que hemos utilizado el Blink, nos permite hacer una evaluación visual de las imágenes. Hay otra herramienta que se llama Subframe Selector Script que nos permite hacer una medición, digamos, matemática o más estadística de las imágenes. Esta función está aquí, no está en Process, sino que está aquí en Scripts, Batch Processing y seleccionamos Subframe Selector. Según nos cuenta el autor del libro, pues esto es una contribución, un añadido, un script generado por un tercero que se llama Mike Schuster y que es una herramienta muy potente para medir los atributos de los subframes más allá de la inspección visual que nos provee o nos permite realizar el módulo Blink. ¿Vale? Ya la está viendo un poquito por encima. Y bueno, aquí nos aparecen las imágenes que teníamos abiertas con el Blink. Y bueno, pues aparecen todas las imágenes. Aquí tenemos unos System Parameters que aquí, por lo que he leído, creo que hay que introducir el tamaño de los arcosegundos por píxel que tenga, que te dé el conjunto de la cámara y el telescopio que estabas usando. No aparece ahora la ayuda. No sé por qué. Pero bueno, he hecho el cálculo y me salía una medida de 2,8. Esto lo dejo como está. La resolución de la cámara, la Canon 1000D, creo que son 12 bits, me parece, por lo que he estado consultando. Esto es un formato de hora que utiliza para programa para saber cuándo has utilizado o cuándo has obtenido las imágenes. Te dice que no lo tiene muy claro, que lo dejes en 24. No lo voy a tocar. Esto lo he dejado como está. Y comenta el autor del libro también que si hay problemas a la hora de utilizar este módulo, pues porque cuando no sea, o sea, el fondo es demasiado brillante o que hay algún problema a la hora de utilizar el script, lo que podemos hacer es dar esta función de aquí, esta variable de aquí, a valores entre menos 1,5 y menos 2. ¿Vale? Y que también podemos subir este parámetro de aquí, el Star Peak Response, hasta 0,9. ¿Vale? Es una de las recomendaciones que hace. Yo lo voy a dejar como está. Está también. Aquí comento también que se pueden poner expresiones. Voy a entrar en detalle. Se pueden poner expresiones. Esto es la variable o el parámetro con el que va a medir las imágenes. Y nada, lo vamos a dejar como está por defecto y le vamos a dar aquí a medir. Esto va a llevar un rato, así que no. Vale, pues ya he terminado de hacer la medición de las imágenes y bueno, pues vemos que hay en la tabla de abajo, hay varias columnas y ha otorgado un peso a las imágenes, ¿vale? Ese peso se calcula en función pues, de varios parámetros. Nos comenta el autor en el libro, si podemos evaluar, por ejemplo, en función del peso de la ecuación señal-ruido, debemos ordenar descendentemente, perdón, ¿vale? Es decir, los imágenes que tengan mejor relación señal-ruido estén arriba, son las mejores imágenes. Sin embargo, si lo hacemos por el FWHM, el Full Width and Height Maximum, ¿vale? Que esto es más o menos el enfoque o la cantidad puntuales que salen las estrellas en la imagen, pues debemos ordenarlo al revés. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí tenemos, ahora mismo estaría ordenado descendiente, eso es, por relación señal-ruido. Pues
esta imagen pues, va a tener una relación señal-ruido muy buena y esta de aquí pues, va a tener una relación señal-ruido muy mala. Si ordenamos por aquí, deberíamos hacerlo ascendente, ¿vale? Porque este valor, cuanto más pequeño, mejor. Eso es. Bueno, de la misma manera, lo que podemos hacer aquí es indicar unos directorios de salida, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, si queremos rechazar estas imágenes, ¿vale? Estas dos, claro, ¿vale? Que queremos quitar estas dos imágenes porque tienen un FWHM muy malo. Y vamos a ordenar por relación señal-ruido. Lo hacemos descendiente. ¿Vale? Fijaros que es curioso porque esta imagen tiene una relación señal-ruido muy buena. ¿Sí? Es bastante buena. Pero en cambio tiene un FWHM muy malo. Bueno, pues ellas estarán gordotas en ese caso. Aquí si quitamos estas dos últimas, ¿vale? Podríamos decirle, indicar aquí un directorio en el que nos guarde las imágenes que cumplen una serie de criterios. Luego también hace hincapié en una cosa, nos comenta por aquí, que deberíamos grabar los nombres de una o dos imágenes con el mayor relación señal-ruido, ¿vale? Porque la mejor de ellas la utilizaremos más tarde como imagen de referencia durante la integración. Veremos otro vídeo más adelante, ¿vale? Y dice, tú puedes también alternativamente renombrar el fichero, algo así como con un nombre de imagen de referencia de integración, ¿vale? Para hacerla más fácil de bueno, yo lo he hecho previamente con una imagen por aquí. ¿Vale? Pero bueno, si no, bueno, está, o no lo he hecho, o no la he guardado, o no sé qué he hecho con ella, no parece, pero bueno, sería hacer eso, ¿vale? Renombrar una imagen como imagen de referencia que utilizaremos posteriormente. Entonces, aquí, según esto, si volvemos a hacerlo por peso, no, perdón, por señal ruido, y lo hacemos pendiente, pues sería esta imagen la que utilizaríamos como referencia. Es 2013-11-23 a las 22:50. Esta sería nuestra imagen de referencia. Muy bien, pues nada, hasta aquí el capítulo 1 del libro. Espero que os haya resultado interesante. Y nada, como comentaba, si queréis hacer alguna aclaración, alguna pregunta, alguna corrección, pues para hacerlo. Y espero que os haya resultado útil el vídeo. Si os resulta de interés, pues seguimos haciendo más. Y si no, también, porque a mí por lo menos sí que me resulta de interés. Seguiremos haciendo más vídeos. Nada, si os ha gustado, pues se agradece que le deis al like y que estéis en vuestras redes sociales y que compartáis vuestros conocimientos o vuestras dudas, que hagamos un poquillo más vivo el canal, ¿vale? Para que esto pueda ser más útil para más personas. Creo que hay pocos vídeos en castellano de Peace Insight y puede resultar un recurso útil para mucha gente que está familiarizada con el programa. Y que, pues, es que estos vídeos les ayuden a dar un poco el miedo que parece que tienen algunas personas a empezar a trabajar con. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y bueno, hasta luego.